Hola, hola amigos youtuberos, bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy vengo a responder una pregunta que, por cierto, es la ganadora de la encuesta que hice en Instagram de lo que querían ver próximamente. Que hoy vengo a responderles la pregunta de cuánto cuesta vivir en España, específicamente en Valencia, que es donde yo vivo. Vamos a hablar de lo que cuesta la vivienda, de lo que cuesta pagar los servicios generales como el gas, la luz, el agua, los datos móviles, el transporte, todo eso. Les voy a enseñar cuánto gasto yo en mi compra semanal. Nosotros somos dos personas y bueno, ya ustedes pueden sacar cuenta de cuánto podrían gastar ustedes, cuánto me gasto mensualmente aproximadamente en transporte público y si vale o no comprarse un coche inmediatamente desde que llegues a España. Y claro que sí, les voy a decir cuánto cuesta cosas como un poquito más, ¿sabes? De diversión, por ejemplo, una discoteca, comer en un restaurante, ir a una cena, actividades de ocio, como por ejemplo, cuánto vale ir al cine, cuánto dinero te hace falta para ir a la playa, cuánto cuesta comer en el McDonald's, cosas básicas, ya me entiendes. Antes de empezar, de verdad que quiero agradecerles una vez más a todos los que me están apoyando por simplemente ver mis videos, dejarme un like, dejarme un comentario, si lo comparten el video, o sea, y nada, esto, darles las gracias de todo corazón, de verdad, gracias, 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 gracias. Entonces, el tema vivienda. Quiero comentarle varias opciones para que las tengan en cuenta a la hora de elegir las que más le convenga o la que más se ajuste a ustedes, ya si vienen solos, si vienen con pareja, si vienen con familia, niños, etcétera. Y pues puedan elegir la mejor para ustedes. Por ejemplo, la primera opción sería rentar una habitación, o sea, compartes un piso con otras personas. Obviamente, cada cual tendría su habitación individual con tu privacidad y todo el tema, pero compartes la casa en general, o sea, la cocina, el baño, como que estas áreas comunes de una casa. Es una muy buena opción si vienes, por ejemplo, si vienes solo o si vienes con tu pareja y quieres probar al principio y luego cuando tengas tu trabajo y tengas un poco de estabilidad, pues te vas a un piso tú solo con tu pareja. Pero para empezar, yo creo que es una muy buena opción. Y también si vienes con un grupo de amigos, por ejemplo, aquí justamente en Valencia se usa mucho porque hay muchísimas universidades y suelen venir un grupo de amigos, comparten un piso, tienen habitaciones separadas, tienen los gastos separados y bueno, están juntos pero no revueltos, como dice el dicho. No sé si aquí se dice, pero en Cuba casi siempre en esta opción, cuando la persona que te va a rentar te pone el precio, siempre, casi siempre, no siempre, casi siempre, tienes que leer bien el anuncio, pero casi siempre incluye el precio de los servicios, por ejemplo, del agua y de la luz. Por eso debes leer muy bien el anuncio del piso, porque ahí te lo ponen, y si no te lo ponen en el anuncio, tenerlo bien claro cuando hables con la persona, ya sea por WhatsApp, por una llamada. Antes que se me olvide, un consejo es que busques con tiempo, que busques piso con tiempo, que pongas alertas en las páginas de buscar piso. Si no sabes en qué páginas buscar piso, te dejo aquí arribita un video donde lo explico bastante y te dejé todos los links a las páginas como que más conocidas en España para rentar piso. Así que si tienes esa duda, vete allí a verlo, pero después que termines este video, cariño. Después te lo voy a dejar en la descripción también, vaya, para que no te confundas. La segunda opción, bueno, es la más conocida porque prácticamente eso es lo que todo el mundo piensa, que es lo único que se puede hacer cuando uno llega aquí, es rentar pues un piso para ti solo. Ahora te muestro un mini tutorial para que sepas cómo buscar en estas páginas, cómo dejar las alertas. Debes tener en cuenta que los precios siempre van a variar con respecto a la zona, por ejemplo el barrio, si te vas a un pueblo, si te vas al centro. Y en este caso, como para sacar el gasto general, sí tienes que tener en cuenta que tienes que sumarle el gasto de los servicios para que empecemos a sumar ya. Algo muy importante, que en videos que yo misma me he visto, porque al venir aquí yo tuve que buscar videos en YouTube, algo que es muy importante y creo que lo menciona muy poco, la mayoría de empresas que rentan y de personas que rentan te van a pedir 3 meses de fianza. O sea, el valor del piso, por ejemplo, si el piso cuesta 500 euros, pues multiplicado por 3, vas a tener que dar 1500 más precios de que te cueste un abogado, si lo haces con un abogado, si no. Te van a pedir una nómina y te van a pedir un contrato de trabajo que demuestre que tú tienes los ingresos necesarios para hacerte cargo de los gastos de la renta. Y por ejemplo, en el caso del alquiler de habitaciones, te pueden pedir, por ejemplo, más meses. No te van a pedir la nómina ni contrato de trabajo en ocasiones, pero te pueden pedir más meses. Por ejemplo, para entrar, en vez de pagar un mes 400 euros, pues págame 4 meses por adelantado. En los gastos de comida, creo que varía muchísimo. Yo creo que nadie gasta lo mismo en comida, porque depende de tus hábitos alimentarios
alimenticios, depende de cuántas personas son en la casa, si tienes niños, si no tienes niños, si tienes alguien con alguna condición médica que lleve una dieta diferente. También si sueles comer mucho afuera, si no, si te sueles pedir comidas rápidas, por ejemplo, globos. Yo te voy a decir lo que gasto yo. Nosotros somos dos personas y no somos ni de un extremo ni de otro. La mayoría del tiempo comemos en casa, no solemos comer muchísimo afuera, un día que nos apetezca mucho o que no tenemos ninguna ganas de cocinar ni de salir de la casa, pues nos pedimos un globo, una pizza, una hamburguesa o algo así. Por ejemplo, es lo que me gasté hoy en la compra. Y si quieren saber qué compré y para cuánto tiempo, déjenme en los comentarios y les enseño un video completo. Luego, los servicios. Los servicios son un gasto importante en la economía de cada casa. Vamos a sumar para que vean al final la luz, el agua y un millón de cosas. Por ejemplo, el internet, ya les digo, hay más caro, hay más barato. Les estoy diciendo lo que gasto yo, lo que tengo yo. Por ejemplo, de internet yo gasto en la wifi de la casa 20 gigas. Estamos con una compañía que se llama Digi. En el otro video les expliqué también todo. Antes estaba con Orange y me salía un poco más caro. También tenía un giga de ancho banda y gigas ilimitado, pero me costaba, creo que 40, 43, algo así me costaba, me salía muchísimo más cara. Por eso les digo que tienen que buscar bien, buscar las ofertas y buscarlo todo, no se cansen de buscar. Y de datos móviles, antes estaba con Digi, pero lo que tenía era una línea prepago que les conté que fue lo que yo hice al inicio cuando llegué aquí. Y entonces luego me cambié a una empresa que se llama Finetwork, que les dejo el link aquí por si quieren ir a mirarlo, que creo que tiene precios buenísimos. Yo por lo menos no la conocía y cuando la vi yo dije, o sea, esto está buenísimo, porque pagamos por las dos línea 13 euros, 6 y pico, bueno, tú sabes, tenemos 10 gigas cada línea. Lo elegimos así porque al final nosotros la mayoría del tiempo nos las pasamos en la casa y 10 gigas se los juro que nos sobra para todo el tiempo que estamos en la calle, que no es poco. O sea, lo tenemos más bien para llamar, para, yo que sé, entretenernos en el metro. Por otra parte, tenemos el agua y la luz. Aquí me he dado cuenta al conversar con otras personas que el agua y la luz también varía según la zona. Algo que me llamó muchísimo la atención es que en la factura del agua vienen los impuestos como de limpieza y mantenimiento de la ciudad. Por ejemplo, el tema de la corriente va a variar muchísimo también dependiendo la época del año. Acuérdense que aquí todo por épocas es increíble, pero todo cambia. Por ejemplo, en verano puedes usar más el aire acondicionado, ventiladores. A lo mejor te pasas más tiempo en casa y ves muchísimo más televisor, que no es que consuma muchísimo, pero a la larga sí consume. Y pues puede variar por esas cosas. Porque ya les digo, amigos, que la calor fuerte. Y se los digo yo. Se los dice esta cubana que viene del Caribe. Bueno, por suerte, yo digo por suerte porque prefiero el frío antes que el calor. Pero bueno, para gusto los colores. Aquí les enseño algunas facturas de lo que suelo gastar para que saques tus propias conclusiones. Al menos donde yo vivo, que es en Burjasot, la luz se paga mensual y el agua se paga trimestral. Serían unos 100 aproximadamente mensual entre luz y agua. Ahora, el transporte público, que la verdad yo lo valoro muchísimo. Hay mucha gente que se queja aquí del transporte público y todo, pero yo personalmente lo valoro muchísimo. Saben, yo vengo de Cuba, el transporte no tiene ningún tipo de comparación. 5 minutos, si se te va uno no importa, 3 minutos más y pasa el otro. O sea, para mí es una bendición. Lo más común es que te saques como un bono de transporte que te une muchos viajes en un solo precio. Estas son todas las opciones que puedes tener ahora mismo en la Comunidad Valenciana. Yo personalmente uso esta, que me incluye ahora por 5.60 un total de 10 viajes dentro de mi zona, que suele ser la A casi siempre. Y bueno, no es mi caso, pero si piensas comprarte un coche cuando llegues, cosa que no te recomiendo a no ser que sea indispensable, tienes que pensar que tienes que pagar el coche si lo pagas a plazos, más el seguro del coche, que suele ser anual. Y también varía según la compañía. De los seguros más baratos cuestan alrededor de 300 euros al año. Y por último, pero no menos importante, está el ocio, ¿sí? Porque hay que divertirse, porque es menos cierto que hay que trabajar y hay que trabajar muchísimo. Pero también nos tenemos que tomar el espacio para nosotros, para disfrutar, para hacer cosas que nos gusten. Por eso aquí les voy a poner lo que cuestan algunas cosas para que estén ubicados, que no es tan caro divertirse. Por ejemplo, en Halloween fuimos al cine y vimos una peli en 4D. Fue una experiencia increíble. Les voy a dejar también el link a ese video para que puedan verlo. Las dos entradas nos costaron un total de...
Por ejemplo, si vas a comer a algún lugar de comida rápida como un McDonald's, un Burger King o una infinidad más que le pudiera mencionar, nosotros solemos gastar entre 20 y 30 euros. Casi siempre elegimos una opción de algún menú, un menú para cada uno, y eso es lo que solemos gastar. Siempre puedes poner más, siempre puedes poner menos. Por ejemplo, Javier se suele pedir algo más fuera de menú, pero bueno, es eso. Y tengo que mencionarlo que Valencia, una de las cosas por lo que es más conocida es su comida. Gente, la comida de Valencia es súper rica, tiene tantas opciones como días del año pueden haber, se lo juro. Como en todos los lugares, hay opciones de restaurantes más caros y otros más baratos. Fácilmente una cena para dos te puede salir en 100 euros, súper fácil. No piensen que es muchísimo dinero para ir a comer, pero no todo tiene por qué ser así. Hay opciones más baratas. Nosotros hemos tenido ocasiones que los dos hemos comido con postre y todo por 50 euros. Y por ejemplo, algo que suele haber mucho son las ofertas de desayuno, de almuerzos o de menús del día que suele ser para comida. Hay muchísimos restaurantes y bares que los ofertan, así que el todo está en buscar, gente. Se me ha hecho de noche aquí hablando con ustedes, pero bueno, creo que la información está valiendo la pena, ¿qué me dicen? Ya para concluir, a todo esto debes sumarle si pagas otro tipo de seguro, por ejemplo, si pagas algún seguro de salud, que muchas veces para migrar hay países que te piden tener un seguro de salud, si pagas ese seguro de salud, si tienes algún seguro dental. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sea de ayuda a todos los que están buscando información para venir a vivir a España. Si fue así, puedes dejarme un like, un comentario o compartir mi video a esa personita que está buscando información. También recuerda que me puedes dejar todas las dudas en los comentarios. Sin más, un beso y nos vemos la próxima semana. ¡Muah!